Buenos días, un día nuevo. Hoy es 6 de enero y es el vlog número 6. Ok, entonces, volviendo al tema de este libro, en el apéndice. Ayer leí una cosa que me dio como un golpe en el estómago, porque me sentí súper identificado, y dice esto sobre tus prioridades y sobre tu trabajo. Ok, te lo voy a leer. Tus acciones revelan cuánto deseas algo. Si afirmas que algo es una prioridad, pero nunca actúas en consecuencia, entonces significa que no lo quieres realmente. Es el momento de tener una conversación honesta contigo mismo. Tus acciones revelan tus verdaderas motivaciones. La recompensa está al otro lado del sacrificio. La euforia del corredor solo aparece después de haber corrido a la máxima velocidad. La recompensa solo aparece después de haber gastado la energía. Entonces, ateniéndonos a mi análisis de datos de Tiny Rockets, ¿okay? Te voy a mostrar mi mes de diciembre. ¿Okay? Aquí puedes ver en los puntos y en las horas dedicadas a realizar mis nuevos hábitos. Y en la que dice trabajar en mi web, aquí está. No sé si lo puedes ver ahí. Trabajar en mi web, ok. Mira la cantidad de puntos vacíos que hay. Entonces, si una de mis nuevos propósitos o de mis los nuevos hábitos que quiero formar en el 2020, 2021, es prospectar más clientes, ¿cómo voy a conseguir más clientes si mi web no la he trabajado y no tengo contenido nuevo ni persuasivo para atraer clientes? Entonces, vamos a meternos incluso en enero para que veas qué desastre. Trabajar en la web en enero, no he rellenado ni un punto. A cambio, mira cómo están los puntos de agua en la mañana, hacer la cama, los cumpleaños, los tres mensajes del día. Todos esos los he cumplido, o sea, de una forma muy estricta. Igualito los patrones de dormir. Cuando los estoy anotando para no dormir más de 8 horas, bueno, solo un día dormí 9. El punto está que hoy voy a cronometrarme y voy a trabajar en mi web durante una hora sin parar. Así que voy a empezar. Oye, Siri, pon un temporizador por una hora. De acuerdo. Temporizador configurado. Vamos a trabajar durante una hora sin parar. Vamos. ¿Por qué digo vamos siempre? Voy a trabajar durante una hora sin parar y ver cuántos cambios puedo hacer en la web. Bueno. Ya trabajé hoy una hora en mi página web. Y me di cuenta que fue una hora interrumpida. ¿Y qué fue lo que pasó? Me distraje mucho con el WhatsApp. Entonces, creo que acabo de darme cuenta y voy a tomar un truco que vi en un video sobre dejar el teléfono en otra habitación y en modo avión. Si el teléfono a veces lo tienes en modo avión al lado, te da la tentación de cogerlo, quitar el modo avión y ver si alguien lo escribió, si te escribió. Pero si tú dejas el teléfono en una habitación, otra habitación en la que estés trabajando y lo pones en modo avión, sabes que no te va a llegar ningún mensaje. Y no vas a tener la señal, que es el teléfono que te va a servir como tentación para crear el anhelo, el deseo de agarrarlo y revisarlo. Entonces eso es algo que realmente ahorita pienso que lo leí aquí en este libro de los hábitos. Sé que estoy súper repetitivo con el libro este de hábitos atómicos, pero fue que me marcó, pues, tuvo un impacto súper positivo. Y si tienes ese problema de distracción del teléfono, tanto de WhatsApp como de Instagram, mi recomendación es que lo pongas en modo avión y lo dejes en otra habitación y hagas el experimento a ver si te puedes concentrar más. A mí realmente no te puedo decir que lo experimenté porque lo tuve aquí. Ahorita lo acabo de dejar en otra habitación y voy a trabajar durante una hora con el teléfono en otra habitación en modo avión a ver qué tal me va. Bueno, ya estoy saliendo a trotar. Déjame mover el micrófono este que tengo por acá. Bueno, mira, otra cosa, un consejito ahí para la gente que no sabía. Si ustedes se quieren grabar un vídeo un día hablando y utilizan el manos libres, el micrófono del iPhone, esto tiene adentro un micrófono. Y lo que hace es que si estás cerca de tu boca, el micrófono solo atrapa el ruido de tu voz y todo lo que es el ruido del ambiente no lo atrapa. Entonces te vas a escuchar de una mejor manera, de una forma más nítida. Incluso si puedes comparar el audio de estos vídeos con el vídeo que hago siempre en la oficina cuando utilizo la Sony, que estoy utilizando el micrófono de la cámara, este se escucha muchísimo mejor. Pero bueno, lo que te quería contar ahora es que
Hoy mi día ha sido bastante productivo, he trabajado bastante en mi página web, he avanzado muchísimo en relación a mi portafolio. Y esta mañana cuando me iba a tomar mi multijugo, vi un mensaje de mi primo Nacho que me mandó un video de Zoolander y me dijo que con ese video podía hacer uno de estos videos que yo hago en Instagram que son como los relacionables, que utilizo tomas de películas y le cambio los subtítulos y lo hago como que si pareciera que estuviese hablando yo, fuese un cuento que me hubiese pasado a mí. Y a mí realmente me dan muchísima gracia estos videos, me río siempre que los hago y me hace muy feliz que a Nacho, mi primo, también se identifique y le den risa. Entonces, bueno, te voy a poner ahorita el video rapidito que dura como un minuto que hice esta mañana de la película Zoolander y me pones en los comentarios qué opinas, a ver si te gustó, si te dio risa, si te pareció una tontería. One look for Christ's sake! Blue steel? Ferrari? La Tigra? They're the same face! Doesn't anyone notice this? I feel like I'm taking crazy pills! I invented the piano key necktie! I invented it! What have you done, Derek? Nothing! You've done nothing! Nothing! And I will be a monkey's uncle if I have you ruin this for me! Because if you can't get the job done, then I will! Die, you wage-hanging scum! One look! One look! I don't think so! Magnum. Holy moly. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. Dear God. It's beautiful. Ya estoy regresando de trotar. Troté la misma ruta que hago siempre, de Canelas a Ferreyriño. Aquí está la ruta en el Strava. Entonces, una de las cosas que quiero compartirte es que mi cerebro de verdad está programado para que le guste la música de los años 80, 90, 70. Hoy traté de trotar escuchando la música del 2000 en adelante, tipo David Guetta, Swedish House Mafia, música techno nueva. Y no la soporto, no rindo igual. A cambio que si voy trotando y voy escuchando grupos tipo Ace of Base, Men at Work, Phil Collins, George Michael, también me encanta. Rockwell tiene una canción que se llama la de I got the feeling somebody's watching me. Esa canción me pone a full mecha a trotar. Entonces, si quieres un día salir a trotar y quieres sentir un poco la energía que yo siento mientras salgo a hacer ejercicio, te voy a compartir mi playlist de música de los años 70, 80 y 90 aquí para que puedas accederla y la puedas escuchar mientras trotas. Ya estoy aquí llegando a la casa de Antonio en Canelas y me voy a meter a bañar y me voy a poner a editar el vlog. Así que nos vemos mañana. Adiós.